En tan solo un mes de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, una red de cuentas automatizadas o cuentas bot generaron más de 825 mil mensajes en la red social X en contra de la presidenta de México con noticias falsas, insultos y discursos misóginos. La frecuencia y cantidad de mensajes forman un patrón que demuestra su origen artificial, con un promedio de 10.000 reposteos por publicación, llegando a picos de 20.000 reposteos. Gran parte de estos mensajes inorgánicos ni siquiera se originan en México, son lanzados desde países como Colombia, España, Argentina y Estados Unidos, según reveló el investigador Carlos Augusto Jiménez. Esta campaña automatizada intentó posicionar el falso rechazo social contra la decisión de la presidenta de no invitar al rey de España, Felipe VI, a su toma de protesta con más de 12.000 tweets. Este ataque coordinado también acusó de forzar falsamente a Ifigenia Martínez a asistir a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum y lanzó ataques machistas contra la presidenta y otras mujeres pertenecientes al movimiento de la Cuarta Transformación, con etiquetas misóginas en más de 20.000 mensajes de X. Muchas de estas cuentas trollbot participaron en la campaña hashtag narcopresidenteAMLO, que en los primeros meses de 2024 acumuló más de 32 millones de mensajes en X de manera inorgánica, según reveló el periodista español Julián Macías. El detector de mentiras también localizó noticias falsas que atentan contra los derechos de las y los mexicanos. 1. La seguridad en Querétaro no es prioridad para el gobierno de México. ¿Y la presidenta? Bueno, pues la presidenta minimiza cada hecho de violencia cuando le preguntan en la mañanera, desdeña cada matanza y se dedica a hablar de política. ¡Mentira! El gobernador panista de Querétaro, Mauricio Curi, aseguró el 10 de noviembre en un mensaje en X que desde el momento en que recibió la noticia del ataque al bar Los Cantaritos, estuvo en contacto permanente con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, coordinando acciones para dar con los criminales. Además, reconoció la disposición del gobierno federal para atender estos hechos. El martes 12 de noviembre, el gobernador Mauricio Curi se reunió con el secretario de Seguridad e informó que el principal objetivo de los tres niveles de gobierno es la seguridad de los hogares queretanos sin importar colores ni partidos. Además, la mañanera del pueblo del 12 de noviembre se dedicó al informe del Gabinete de Seguridad, durante el cual Omar García Harfuch explicó los avances de la investigación de los hechos ocurridos en Querétaro. 2. El costo económico de la violencia en México en 2023 ascendió al 20% del PIB. ¡Mentira! Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, el costo del crimen y la violencia en México se ubicó en 3.36% del PIB, por debajo del promedio de América Latina de 3.44% y no el 20%, como lo reportaron diversos medios citando al Instituto para la Economía y la Paz. Según el BID, en 2014, México se ubicaba entre los primeros 10 países de América Latina con mayor costo promedio de crimen y violencia. Para 2022, nuestro país ocupó el lugar número 18. 3. El gobierno quitará las pensiones a los trabajadores al servicio del Estado. ¡Mentira! El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, no quitará ni reducirá las pensiones de los trabajadores jubilados al servicio del Estado. El ISSSTE iniciará la revisión únicamente de aquellas pensiones que superen el monto máximo de las pensiones establecido en 2016 y que asciende al equivalente a 10 veces la unidad de medida y actualización, UMAS. 4. Las empresas farmacéuticas no participarán en la licitación de la compra consolidada de medicamentos porque no se les ha pagado. ¡Mentira! El 3 de noviembre, el gobierno de México sostuvo un diálogo sobre la compra consolidada de medicamentos 2025-2026 con la MIF, Canifarma y AMELAB, las principales cámaras farmacéuticas del país que agrupan a 291 empresas, entre ellas AstraZeneca, Pfizer, Novartis, Eli Lilly, Johnson & Johnson, Roche y Bayer. Estas empresas confirmaron su participación en el proceso de licitación.